CHAIRS. COS. Es C. ¿Cuál? Sí, va. Chairs, así. Chair, sí. Chairs. Bueno, sí Spell me it in acuerdo. English, in English. Chairs. Chair. Ah. Tonto, tonto. Como dos le falta eso. Y es dar, que es ser, es lejos, pero es Una singular, es y este es singular. dos, plural. Tienen la captura de lo que hicieron. Ahí está. Aquí está, teacher, Miss, perdón. Excelente. It's okay, don't worry. Vamos a ir aquí. No veas la luz, te van a cuestionar. Excelente. De un solo la revisión. Okay. Diez, teacher. Diez, miss. There you go. Good job. Miss, tengo problemas con mi internet. Sí, ya me di cuenta. Será, es que dicen que Tigo está teniendo problemas, ¿verdad? Medio, yo pensé que era la cámara, ya le pegué, pero no, no es la cámara, es el internet. El Por si internet. acaso tengo que quitar la imagen en algún momento. Ah, ok, perfecto. Si tiene que quitar la imagen, no se preocupe. It's Sí, porque es como eléctrico. okay. Como que hay un Así fallo en se la ve. Matrix. Sí, No. pero me escucha bien, No, sí, Miss. escucharlo perfecto, yes. Si puede apagar la cámara, Gracias. no hay problema. It's okay. Como Tigo Gracias, lo van Miss. a vender, ya no funciona la señal. O ya la Ah, ¿verdad? vendieron. ¿Quién sigue? Marjorie. Okay. Este es el ejercicio que ustedes hicieron. This is your exercise. Yes, ¿Sí? teacher. Okay, excellent. Thank you. Okay, teacher. This is a computer game. Those are lorries. That is a camera. This is a kite. These are balls. Those are watches. This a pen. That is a razor. These are chairs. No se nota, pero es tiza. Recordó viejos tiempos. Sí. No se nota, dice. Excelente, good job. Thank you, teacher. Thanks. Sure. A ver, quiero ver el ejercicio resuelto. ¿Lo tienen por ahí? Kites piscucha. Cometa. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Kite. Kite. Kite, This yes. is a kite. These Yes. are balls. Those are Estos son sus washers. ejercicios. Vaya, ahorita los califico. Wait a minute. That is a razor. Excelente, good job, you got a 10. ¿Cómo dice Jonathan? Pero me acuerdo que iba a primer grado y me ponía. En primer grado le ponían esos 10. Yes, I know. Bien, buen trabajo, good job. Ahora pueden practicar pronunciation o pueden seguir viendo vocabulario. Ya vamos a regresar, ¿ok?
Están reportando que a varias personas les está fallando el internet. ¿Sí? Ramiro todavía le sigue fallando, ¿verdad? Imagínense que yo no me puedo, si enciendo la cámara, me salgo. Entonces no puedo encender la cámara. ¿Y qué internet tiene, Sandra? Tigo. Ajá, es que dicen que Tigo está fallando bastante ahora. Yo también tengo Tigo. ¿Verdad? Sí, he escuchado. Y me escribió alguien en privado que ni siquiera se puede conectar. ¿Y cómo es eso que van a vender Tigo? ¿O que ya lo vendieron? A saber, así escuché que lo van a vender. A mí así me dijeron de que lo iban a vender. A saber a quién. Eso sí, no lo había escuchado. A saber a quién. Yo no vamos a preguntar, vamos a indagar más para el lunes. Están demostrando por qué tienen que venderlo, ¿verdad? Porque no les da buena señal. Qué problema. Pues sí, la duda que tiene lo van a vender. No es posible que le quieran quitar la fama, claro. Sí, claro, son los del problema. ¿Cómo es posible que quieran competir con ellos? No. Okay, good. We're going to continue. And we have a practice here that we have in the book. Okay, can you see my screen? Yeah? Yes. ¿Sí pueden verla? Can you see it? Okay, perfect. So, we're going to... like I was talking before, podemos utilizar this and that con el verbo to be, ¿verdad? De la manera que se los había explicado, pero también podemos utilizarlo solito. I want to buy this computer. Quiero comprar esta computadora. So, we check this cell phone on the web page. Chequeamos este teléfono en la web page, ¿verdad? Este teléfono. Una pregunta, ¿pueden escuchar ruido en el fondo acá? ¿Se escucha ruidoso al fondo? Yes, miss. Pero no mucho, o poco. Okay. Es que yo escucho entrecortado, disculpe por mi problema. Aquí lo del internet. Se me imagino. Bueno, anyways, we're going to continue. Pero sí me pueden escuchar a mí, ¿verdad? If you can hear me, that's okay. Bueno, les decía, podemos utilizarlo solito y decir this, por ejemplo, we check this cell phone on the web page. Chequeamos este teléfono en la página web. She's going to order that kit for her friend. Ella va a ordenar ese kit, así como un kit, ¿verdad? Un paquete para su amigo o su amiga. The company wants to buy that lift. La compañía quiere comprar ese elevador. O también lift puede ser elevador de ascensor, pero también puede ser elevador de estos que utilizan para poner como cosas pesadas en estantes. Son como unos carritos. Montacarga. Ajá, montacarga, eso. Exactly. Thank you. So, también puede ser esa cosa. So, we have plurals, dice. Lo que mencionaba yo, ¿verdad? You have to buy these shoes. Tienes que comprar estos zapatos. You can pay with any of these credit cards. Puedes pagar con cualquiera de estas tarjetas de crédito. They purchased those cars. Ellos compraron esos carros. My coworker sold those products. Mi compañero de trabajo vendió esos productos. Now, based on that, we're going to answer these questions right here. These questions, you see? I'm using demonstrative pronouns as well. So we're going to use... Wait a moment. And we're going to answer. So, do you want to buy tablet? Yes, I want to buy the black one. Do you want to buy this tablet, that tablet, those tablet, or this tablet? What do you think it is? This tablet. Okay. Number two. Can I see jeans? Sure. What size? What do you think it is? That. No. Es un plural. Those. Porque puedo ver esos pantalones. Si los quiere ver, es porque no están cerca, ¿verdad? Can I see those jeans? Sure. What size? ¿Qué talla? My friend and I are interested on makeup. On
Y le pregunta a la caja pequeña de ella, on that makeup, excellent, good job. Rodrigo está on fire ahorita. Did you bring... Sí, está bien, tiene que estar participando para que no se duerma. Did you bring package? Did you bring, what is it? This. Package es singular. This. Exactly. Did you bring this packet? Yes, I did. Ok, mándenme al chat. Solo mándenme la respuesta, ¿cuál sería el 5 y 6? Solo mándenme 5 esto, 6 esto, en el chat. Eso lo van a resolver ustedes. Ahorita, let's go. Fíjense si es un plural o un singular, ¿verdad? Eso les va a ayudar. Rodrigo sería de... al contrario. Okay. Okay. So let's see. Según lo que me han dicho ahí, acá sería these, puedes agregar estos cuatro sweaters. ¿Cómo le dirían a los sweaters de otra manera? ¿Cómo le dirían en español a un sweater? A un suéter. Suéter, ¿verdad? Solo suéter, ¿verdad? Abrigo. Chumpa. Pero una chumpa es diferente a un suéter. Sí, sí. Chamarra, tal vez, no sé. Chamarra, bueno. Y chumpa serían lo mismo. Sí, sería lo mismo. Ok, I have to go to buy those new books at the library. Okay, perfect. We did it. Excellent. Good job. Now we're going to continue with another exercise. Y después vamos a hacer un Kahoot de esto. I know that you like Kahoots. So we're going to do listening exercises. Vamos a hacer exercise de listening. Okay. So we're gonna listen. Ya saben cómo compartir audio. Al momento de compartir pantalla le van a dar compartir sonido, ¿ok? So we're gonna listen here. Y depende de lo que escuchemos, vamos a hacer un match. Vamos a ver con cuál dibujo corresponde. With what drawing do we should join it or match it. So listen. Those are shirts. Those are shirts. Those are shirts. Está lejos, es un plural y son those are shirts. Those are shirts. Those are shirts. ¿Con cuál letra lo pondríamos? La C. C, letter C. Let's listen to the other one. That is a hat. That is a hat. That is a hat. ¿Con qué letra lo pondría? H. Letter H, correct. Wait. Me deja. Oh, aquí está. Letter H. Ok, so eso van a ser de exercise. Voy a haber terminado. Y comprobar mis respuestas.
correct. Los que hicimos están correct. So let me share this with you. And then vamos a hacer otro. Ya, de una vez les voy a mandar los dos listenings que vamos a hacer. Listenings. Y aquí tienen que escuchar muy bien. Si es these. Ese es el otro que vamos a realizar. ¿Ok? Ok. So vamos a escuchar cuál de las oraciones dice. What sense? Listen. These are helmets. These are helmets. These are helmets. These are helmets. 1, 2, 3, 4. These are helmets. 1, 3. 3. Yes, it's number 3. So solo son 6 sentences. Vamos a dar terminado. Comprobar mis respuestas. And that's it. It's correct. Cuando terminen pueden hacer práctica, pronunciation practice. Okay? So let me send you this other link. Les voy a enviar ese otro link. Copienlo porque cuando vamos a la sala se pierden estos links. I don't know why. No debería pasar eso. Pero bueno, anyways. Okay, excellent. So, ¿quién está en computer? Marjorie está en computer, ¿verdad? Eric está en computer. Ramiro también. Yes, para que me ayuden a compartir pantallas, ok. So I'm gonna create, Rafael también está en computer. Excellent. Para que puedan haber varias personas que puedan compartir. Ok, so let's see. Yo también, Miss. Ok, perfect. Híjole, me fue la pantalla. Ahí estoy. Ok, let's see. ¿Dónde está? Para moverlo. Oh, ahí estamos. Ok. And let's go. Ya tienen los exercises. Let's go to work. Vaya a escuchar por lo menos y le dice que está de oyente en el chat, please. Thank you.
Trainers. Los zapatos que se utilizan para entrenar, trainers. Bueno, a ver si no se va. Sí, perdón. This is a shirt. This is a shirt. This is a no. Se sirven los sombreros. Zapatos negros. Dos. Porque no es a shirt. No, pero no es shirt. This is a shirt. This is a shirt. Porque es algo acá. This is. Y tiene que ser uno. Eso sería. La camisa. Sí, ¿verdad? A shirt. A shirt. Ajá. Esa sería. This is a shirt. These are jeans. That is a okay, t-shirt. Esa sería la t-shirt. Entonces, Miss, excuse me, that is a hoop. Hoop es como una dona que le ponen al bate para practicar antes del turno de bateo, ¿verdad? Déjeme ver bien en ese. Es un aro. Un aro, sí. Yo lo entiendo como que también puede ser la canasta de básquetbol. Es que un hoop puede ser un aro en general. Por ejemplo, ajá, puede ser un aro incluso... ¿cómo le llamamos a esto? El aro que se pone uno en la cintura y lo mueve la cintura para mover el aro. Hoop. Ajá, el hula hoop. El así se llama en hula hoop. Sí. Ajá. Sí. Lo que pasa es que yo lo tengo aquí como de deporte. Dice rigid circular band. Entonces aparece que es una dona que se le pone al bate cuando uh-huh. está esperando el turno de bateo, en la caja de bateo. Más complicado, sí. Pero sí. Pero es hoop. Es un aro. Mire, o sea, todos los aros, en general, todos los aros. Ah, ahí están, sí, yes, todos los aros. Yes, that's it. Vamos a ver si es esta, porque vamos a ver. La verdad es que no sé cuál es. Ah, miren, esta es dos t-shirts. La regamos. La regamos. Solo esa no había salido mala, t-shirt. Sí, solo esa estaba mala. Sí. Oh my God. La estaban buscando. La estaban buscando. Sí, para sí, porque no la encontraba. Ok. Probamos esta, después esta y ahora de último. Nos... Pon el audio, quiero escuchar el audio. Those are t-shirts. Those are t-shirts. Yes, those. Excellent. Yes.
Teacher, I have a question. Yes, tell me. In the platform, the exercise 3, ya me trabé. Del ejercicio 3 de la... del 7 creo que es. Fíjense que no me sale, ya lo probé de todas maneras y no me sale bueno. El ejercicio 3, 7. Sí, o sea, de la segunda semana, el ejercicio 5, 6, 7, el 8, es el 8, de la sesión 8, el número literal 3. Vale, ya vamos a ver. No es del midterm, Rafa. ¿Cuál? Del midterm. No, del ejercicio, de los normales. Yo ya pasé de allí. Déjame ver ya, cuál es. Ajá, ahorita estoy intentando cargar porque la plataforma cuesta un poco que cargue. Pero si ustedes lo tienen, ahí ayúdenme también. Para ayudarle al compañero. Cuesta un poquito que cargue la plataforma. O sea, es el ejercicio 7, the exercise number 7. Hello. Certain, oí que dijo. Ah, teacher, es el 9. 9. Ejercicio 9, ahorita lo estoy viendo. El 9 es de completar las oraciones, creo. Bueno, de hacer las oraciones. La sección 2 de sí, ¿verdad, Rafa? Section 2, yes. Sí, yes. Por eso es el 9. No sé si yo me estoy pasando aquí, viejo, pero no me carga la plataforma, you guys. No sé si a ustedes, pero a mí me está lenta. Siempre me carga súper lenta esa plataforma. Uf. Es una de que dice would he like to buy there again, but again there. Will he like to buy? To buy there again. La 13 es decir, ¿verdad? Sí. Will he like to buy again there? Maybe. Will he like to buy, intente eso, pero, o sea, no me cargo la plataforma, pero will he like to buy there, no, will he like to buy a game there, ¿o cómo la tiene usted, Miguel? Así, no, esa, la dejé mala, la del midterm, sí logré resolver una, esa sí, así me quedó mala. Entonces voy a intentar que me cargue para explicarles, porque si no, entonces a todos les va a salir mal. Voy a ver si es un error de la plataforma. Sí, bueno, ya lo intenté, teacher, y nada. Vaya, voy a dejar que cargue la plataforma, porque de verdad ahorita así la voy a dejar cargando. Voy a ir a hacer un ejercicio con ustedes en este momento. Vamos a hacer un Kahoot, ¿ok? Entonces voy a hacer un Kahoot con ustedes y tal vez en lo que hago el Kahoot carga la plataforma. Maybe, porque está lenta. De hecho, la otra plataforma sí me carga, pero esa no. Y vamos a, we're gonna wait, ¿ok? Y ahí tal vez si alguien tiene más dudas, me dice qué ejercicio y we can see lo que me carga. Deme un momento, I'm going to send you the link. Les voy a enviar el link para el Kahoot. Ya saben cómo funciona el Kahoot. Ahí está. Para los que se ingresan por el teléfono, pueden meterse a kahoot.it y el código va a ser ese que aparece ahí en el link, 70 74 76. Ese es el código. Se lo tengo, Kahoot It. Y ya saben, van colocando sus nombres, names. Marjorie ya está ahí, excelente. Tiene un peinado de Elvis. Thank you.
Bueno, ya están llegando ahí. Oh, ya me está cargando la plataforma. Tal vez logro hacer esto antes de que entremos. Would he like to buy there again? Ah, ya me di cuenta. Lo que pasa es que ustedes me lo han puesto como pregunta y no es pregunta, Miguel, ¿ok? Es una afirmación porque tiene el punto al final. Entonces yo sería. Yo estuve probando, teacher, con preguntas, like sin to... preguntas, sin afirmativa, cambiando las palabras. Vaya, pero de verdad intenten esto, ya van a ver. Y se los voy a mandar al chat. Mire, aquí cópielo y péguelo, Miguel. Bueno, igual ya. No, mire, aquí copie lo que yo le envié. He would like to buy there again. ¿Qué le da roto? Really? Ay, señor. Quítele el punto. Ahí está. Exacto. Ahí quedó. Exacto. Ahí quedó. Entonces sería así, sin el punto, ¿ok? Para que resuelvan, esa sería no, la respuesta. El punto no hace la diferencia, creo yo. Ah, ok, ok. Sí. Ahí está, excelente, good, good, good. Bien ahí, bien ahí. Thanks, Liz. You're welcome. Bien, ingresemos al juego ahí. Tengo aquí cuántas personas. I have 9 participants. Patricia se acaba de unir. Excelente. Tengo 9. Me faltan ahí varios. Jonathan, ¿qué dice? Eso solo me parece de lo del perfil de inicio. Yo no creo que intenté ingresar de nuevo al link y si no, solo entre a kahoot.it, así como se los puse aquí en el chat. Y luego pone ese código que les envié abajo. Uy, tengo 8, 7, se me salieron unos. Uno me puso el nombre del código. ¿Quién es el que tiene el nombre del código? El que tiene un pececito verde, creo que es. Yo. ¿Quién dijo yo? No, Miguel. Miguel. Con el código entró. Oh my God. Ok, vamos, iniciemos. Let's go. No deja entrar. ¿Quién dice que no me deja entrar acá? A mí también me deja entrar. Yo creo que aquí me dicen que la clase. Con el código no se puede ingresar. ¿No se puede ingresar con el código? No, dice eso de nombre ya está en uso. Ah, claro, porque ya está en uso. Salir. Lo que pasa es que como han puesto el... Ya me salí. Es que no en el nombre no pongan el código, en el nombre pongan un nombre. Lo que pasa es que... Miguel es la culpa. Te había unido con el código de nombre. No, lo siento, pero ya. Ok, ok. Bien, igual si no con el link. Si alguien puede enviar ese link a WhatsApp, yo porque no tengo WhatsApp en la compu ahorita. Pero si alguien puede enviarlo ahí a WhatsApp, nos ayudaría, please. Ahí está. Ya vimos que Miguel es el problema. Ya lo había reconocido desde mucho antes. Ok, excelente, excelente. Veamos aquí cuántos participantes tengo. Siempre aparecen 9 y los demás. Vaya, miren.
Uy, y se salieron. ¿Por qué se salen? Es que cuando se salen de la página, se salen del juego. Y si no se estén saliendo. Oh, my God. Ya, para los que están desde el teléfono, creo que ya se va a poder ver mi pantalla. Cuando se pueda ver mi pantalla, van a poder escanear un código QR que aparece acá. Vaya, escaneen ese código con el teléfono. ¿Y eso es solo para los que están en el teléfono? Sí, solo para los que están en el teléfono. Porque lo hacen con la cámara del teléfono y los manda aquí al link. Me pongo a jugar yo. Ya envié al WhatsApp el link también para los que... Excelente. Que es un buen compañero, que es... Rafa, te has cortado el bigote. Oh. Rafa tenía bigote, como es la primera vez que lo veo. I don't know. Mentira, teacher. Vaya, tengo 10. Voy a empezar así, ¿no? ¿Quién me falta? Who's missing? We need to start. Necesitamos empezar. Pero mientras empezamos, no tomaron la loratadina porque ya empezó la alergia. Ay, Dios. Ya se va a dormir. ¿Llame qué? Sé que es por el inter, ok. ¿Se nos va a dormir en la clase, la miss? No, porque de aquí a que me haga efecto. No. No, no, no. Listo, vamos. ¿Y qué le dice ahí en el mensaje a Sandra? Sandra, ¿qué mensaje le tira ahí? Rodrigo ya se durmió. Oh, se me duerman. Lo sentimos, este nombre ya está en uso. Parece como que ya está ahí, ¿verdad? Qué raro. Porque ya está Sandra acá. Ah, Sandra Gómez aparece, ok. Bueno, voy a empezar. We're going to start. Let me see. Ready? Vamos ahí. Recuerden contestar en la plataforma, no aquí en Zoom. Van a contestar en Kahoot. Recuerden, velocidad es importante. Speed is important. ¿Cuál es la correcta? Están cerca y son varios. Go, let's go, let's go. Oh! These are some books. Recuerden, están cerca y son varios. Excellent, Ralph, Jonathan, Patricia, Rodrigo, and Jenny. Let's go. It's far y son varios. Far. Creo que hay más de una posible respuesta, no sé. Just one, okay. Those are some rulers, four rulers, porque se pueden contar, four rulers. Wow, ok, Patricia está acá, Jonathan, Rodrigo, Miguel, welcome to the chart. Casi igual que un ejemplo que hicieron ahora, ¿verdad? Uy, dije la respuesta, perdón. La lentitud me gana. That's the problem. Eso siempre. Oiga, qué malo. Lento, pero malo. Seguro. Malo.
1 and 0. Let's see the answers. That's a chair. Correct. Remember que les dije que con el verb to be era con this and that. Patricia dice ahí que ha hecho, que dice Patricia Aceite. Tiene una racha de 3 respuestas correctas seguidas. Excellent. Good job. Hasta a mí me están sudando las manos. I'm nervous. Sharpener es sacapunta, así que no es eso, ¿verdad? Muy tarde. Pero, o sea, está bien lógico. Ahí literalmente dice el nombre. Tan, 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 tan. Right? It's easy. Porque estoy nerviosa yo. Easy. Rafael, what happened? Easy, teacher, easy. You see? ¿Qué tenemos acá? Pencils. Y es un case de pencils. Así como el case del teléfono, right? Oh, my God. Rodrigo is in the second place. Miguel, Patricia, Jonathan. Excellent. Good, good, good. Vamos, let's go. Okay. Pregunta. Pregunta. Como está lejos. Está fácil. ¿Es ese un lápiz? Muy tarde, muy tarde. Todas dicen lápiz, Miss. Por eso, pero ¿es ese un lápiz? No dicen todas. Y lo manda al chat. Yes. Pero mándelo cuando ya se acabe el tiempo para que no les dé copia. Candy creo que es. Okay. ¡Ah! Ralph. ¿Quién es Ralph Martínez? Rafael. Oh, Rafael, ok. Excelente. Miguel, segundo lugar, oh my God. Patricia, Rodrigo y Jonathan. Hoy no está José Osvaldo, que la vez pasada llegó al primer lugar. Es negativo, dice, negativo. Y están cerca y son varios, así que no se me pueden equivocar. Solo con eso ya se irían. Cerca y varios. So they are close and they are plurals. Porque me sudan las manos, porque estoy nerviosa yo. Oh my God. Estuve así de... ¡Oh! ¡No! Varios se equivocaron. ¡No! ¿Por qué me pusieron this? 4 me pusieron this. ¡No! Look at this. Son varios. This es para singular. This. Oh my God. Ay, no voy a dormir, voy a llorar. He fallado. Está far y es singular. Far, singular. Ya les dije. Te ha puesto inalcanzable, decías. Rafael. Obvio. Es que eso que me equivoqué el anterior, fíjate. Es el poder del. Ok, ok, esto está mejor. Así me llega. Yo gano cuando la mayoría lo pone correcto. Ok, that's when I win. Oh my God, Jonathan. Excelente. And Ramiro is here in the chat now. Welcome, Ramiro. Ajá, negative, negative. Están far y son plural. Plural and far. Tengan cuidado porque hay una similar, pero así no se vaya a confundir entre lápiz y lapicero. Ajá, ya les doy ahí. Se puede confundir. Muy tarde el tips. Muy tarde. Ya le regó, Miguel. 3, 2, oh my God. Yes. Excelente. Solo veamos quién quedó en el podio. Ok. Falta una, creo, ¿verdad? I think it's one missing. Yes. Yes, it's one, it's one, it's one, it's one. Remember que es un plural. Es un plural. Aunque solo sea un objeto, es un plural. Porque se dice scissors. Y está lejos. Solo hay one possible answer.
Solo una respuesta posible. Just one possible answer. Plural, miss. It's a plural. Yes, it's a plural. What? No. Those are my scissors. Es un plural y está lejos. No puede ser. Es singular, cerca. Ay. Okay, venga acá todos a la pantalla a ver el podium. Let's see the podium. Let's see. Redoble de tambores ahí, por favor. Let me see. Voy a compartir sonido para que sea más emocionante. Okay. Siempre detrás de ti, Rafael. Uy, no. Declaraciones, fuertes declaraciones. Vamos ahí. Number three. Rodrigo. Excelente. Rafael. No. ¿Quién es el primer lugar? Miguel. Miguel. No, solo porque me equivoqué en la última. Ramiro en cuarto lugar y Jonathan en quinto. ¡Excelente! Para que ya no te sientas inalcanzable. Yo solo sé que voy detrás de vos. Yo solo me les cambiaron. Solo sé que pasan jugando. Ya veré quiénes pasan jugando, ¿verdad? Aquí les voy a mandar en el chat el link del podium. Así quedó el podium. My God. Good job. ¿Qué me dice a mí como docente acá? 35% correcto. Yo como docente he perdido. Necesitamos estudiar más. Yeah, I can see that. No recuerden. Just you have to remember. ¿Cuáles son los plurals y cuáles son los singulars? That's it. That's it. You only have to remember what are plurals and singulars. Okay? Bueno, buen trabajo, everyone. Well, good job, good job. Let's say un aplauso, un abracito. Good job. An applause. Yes, excellent. You did a good job. Para que no se me duerman, se me despierten, porque ya vi que son bien competitivos. Competitivos. Son los chicos, los veo más competitivos que a las chicas. Ya me fijé. I can see that. Me los estoy viendo que son bien competitivos. Y Miguel y Rafael estaban peleando el día de hoy. Dicen, ahora que no está, ¿quién era el que...? Le gusta ir uno atrás de otro. Uy, no, peligroso. José Osvaldo, en la clase pasada, se anduvo con todo. José Osvaldo, por lejos, nadie lo alcanzó. Sí. Así que aprovechamos esta clase que no estuvo él para cambiar las cosas. Ok, bien. No, todos somos capaces. Good job. Bueno, I'm just going to do a review porque parece que sí tuvimos par de problemitas y eso me ayuda a analizarlo. So remember, si está cerca, piénsenlo aquí de un tip fácil. Si está cerca, siempre va a ser la palabra más corta. This or that. Ok, si está cerca. This. Ese es para el objeto que está cerca y singular, ¿verdad? This and that son singulares. This and that son singulares, perdón. And this es para cuando está cerca, that cuando está lejos, ¿ok? These, las dos palabras son un poco más largas y son para varios objetos. These are apples. Estas son manzanas. Those are apples. Esas son manzanas. Me dice que es un plural. Esa S que está ahí, me está diciendo, it's a plural noun. Es un nombre plural. Plural noun, ¿ok? Now, I'm going to go here with a conversation. If you have the manual or the book, it's on page 21. We have a conversation. But remember, yo les decía, conversations, no vamos a hacer conversations. Perdón que tengo esta mano, pero es que me da ansiedad. Las conversations no van a ser robóticas. Yes, we're not gonna do like, hello, my name is Diana. Nice to meet you. Porque así no hablan en la vida real, right? So, miren ahora cómo estaban hablando. Vamos a hacer intonation. Intonation is very important. Silvia, la veo. Excellent. Welcome to the class. Good, good. Estoy feliz. Qué buen viernes. Me tuve el chance de ver a Silvia. Tuve el chance de ver a Rafael. This is a good day. Es un buen día. Algún día voy a ver ahí por a Alex. Y ahí, ¿verdad? Sí, etc. Okay. So, let's continue. So, I'm gonna do pronunciation. Luego pueden preguntar pronunciation de individual words, de palabras individuales.
And then we're going to do intonation, la entonación. Okay, so I'm going to go first with pronunciation. I'm going to go slow. Thanks so much. Much, no much, much. For calling Linda. Oh, no, I'm sorry. For calling. Linda is speaking. How can I, eso lo vamos a decir juntos, look, can I help you? How can I help you? Help you también junto. Hi, Linda. Could, esa palabra could, ya va a ser de otro toque que nos vamos a aprender también. Could, no se dice la L, escuchen bien, could, could. Podría. ¿Cómo? No, no podría. Podría, yes, exactly. Pero no se dice la L, just could, okay? You give me some information about the pro washer. Of course, it has a capacity, no dije capacity, es capacity, como que fuera con R. Si ustedes tienen Spotify, no se dice Spotify, se dice Spotify, okay? Capacity, capacity of 5.2 cubic feet, o sea, pies cúbicos. Cubit, listen to this, porque después no se va a ver aquí, pero es cubic feet, a turbo processor. Processor and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? Y esto ya lo vimos en vocabulario. ¿Qué era warranty? Garantía. Garantía. Exactly. I'm sorry. Could you repeat? No, repeat, no, repeat, no. La R suavecita. Repeat that, please. Can you give me information about the warranty? Warranty. Thanks. The warranty of it is for. ¿Necesitan que repita una pronunciación? Do you need me to repeat a pronunciation? Sí, miss, please. ¿Cuál? Palabras. Yeah, cold, cold. Could, could, could. Could. Yeah, could. 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 Thank you. Yes, la L no se dice could, no. Could. Could. Capacity. 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 This is capacity, yes. Capacity. Okay. ¿Otra pronunciation que necesitan que repita? You need me to repeat another? Cubic feet. Cubic feet, yes. Cubic feet. Eso es pies cúbicos. Porque five, Estados Unidos miden por... 5.2. 5.2 cubic feet, yes. 5.2 cubic feet. Okay, well, I'm going to send you an audio to the group and with the intonation. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course. It has a capacity of 5.2 cubic feet, a turbo processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for. Okay. So, miren, incluso cuando yo estoy hablando, intento hacer las caras para que la entonación salga mejor, right? Like, I'm asking, I'm doing this, because that's the correct
form. Pareciera que no y pareciera que porque voy a hacer eso, pero de verdad sí hablan allá. I swear, they speak like that. Y a nosotros también, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que hablamos con las emociones, hacemos caras y todo, ¿verdad? Ok, so we're going to practice this. Pueden tomar un screenshot y si no, está en the page number 21. It's on page 21. If not, you can take a screenshot. So you're going to practice the pronunciation. Listen to the audio. It's there, so you can listen to it. Listen to the audio. Practice with your partners. Si no pueden pronunciar algo, ayúdense entre ustedes mismos. Ahí está el audio. And then we're going to answer these questions, okay? These questions, these, you see, we're going to answer 1, 2, 3. We're going to answer these questions right here based on the conversation. Okay? Is it clear? ¿Está claro? Yep. Yes, miss. Okay, I'm going to send you to groups with more than 2 people. Porque a veces unos se desconectan, otros están como oyentes, y así, pues no, ¿verdad? So I'm going to send you 2 different groups here. Let me see. Yep. Okay, there we go. Yes, and it's invites. Eric, Alex. Let's go.
Are the es correcto que están haciendo bien porque son muy serios, pues. Because these are polite, very polite. Okay. Okay. No aparecen aquí las preguntas, pero son. Sí, yo lo tengo aquí en el cuadernillo. Okay. Miss, excuse me, in the last sentence, don't finish, say what is the warranty, ¿verdad? The warranty, yes, no termina porque no le dice cuánto es la garantía, solo lo dejaron ahí como en suspenso. The warranty of this is for 1 month, 5 years, yeah, whatever. Okay. Yeah. Eso estamos viendo, ya practicamos. Okay, did you answer the questions? Yes. Okay, you can practice one more time, okay? Okay. Pero la práctica es mientras más se pueda, okay? Okay. Of course, his capacity of 5.2 would fit a turbo process and an intelligent keyboard. Keyboard. Jonathan. Can you give me information about the warranty? Candy. Of course. It has a capacity of 5.2 could fit a turbo processor and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? Quizás, Miguel, ¿verdad que tal vez repetir ese donde está el score? Porque se nos olvida el 5.2. Of course. Cubic feet. Cubic feet. Aquí está la Miss, que nos ayude. Yes. De rato lo estoy repitiendo. Pensaba que era el audio. Cubic feet, yes. Cubic. Capacity of 5.2 cubic feet. A turbo processor and an intelligent keyboard. Yes, correct. Thanks, teacher. Yo creo que la otra que se nos vuelve confuso fue lo que mencionó antes de el could, que no lleva la L, ¿verdad? Could, yes, it's could. Y nosotros could. Decimos could. Yes, it's could. Sí. Could. Como K-U-D, could. Could. Yes, could. Could. Y ahí nos llaman. Ok. Estamos hechos. Voy a decir a la teacher que ya estamos hechos. le voy a decir que no me diga teacher, le voy a decir. ¿Verdad? De verdad, teacher. Ah, sí. ¿Verdad, Miss? No me diga, okay. Teacher, ¿verdad, teacher? ¿Verdad, teacher? ¿Verdad, teacher, que no se dice teacher? Exacto. Ok. Algo así le va a decir. Ok. Eric o Rafa, si cambiamos solo para practicar la otra parte.
Ya veo que algunos no se quieren ir a mimir, que no quieren volver aquí. They don't want to come back. Let me see, ¿quiénes faltan? It's Friday and the party knows. Y la vez pasada, José Alfredo, creo que era, dijo, ya me tengo que ir, ya me están esperando. Mire, aún ahora ni se conectó. Ya le voy a decir el lunes. Ahora ni se quiso conectar. Ajá. Bueno, les tengo una noticia. ¿Adivinen qué? Guess what? Vamos a vivir. Vamos a vivir. Yes, we're gonna vivir. That's true. I'm just gonna confirm. Y sí, ah, también eso. Fíjense que no vamos a tener clases sábado y domingo. O sea, sería este lunes, así que... de nada, de nada. You're welcome. Ya, yo sé, ¿verdad? Me pasé de buena, me pasé, yo sé. Pero ahí, bueno, voten por mí para la próxima candidatura. Nos vemos dentro de 15 días. Ah, no, no, no. Tampoco es vacación de 15 días, no se confundan. Bueno, voy a ver aquí quiénes sí se conectó. Anida Malis, ¿se conectó? ¿No? Ok, Eric Giovanni Jiménez. Teacher, no preguntó por mí, pero Alex Gerardo Peña, presente. Ok, voy a ver aquí, voy a ir. Oh, Alex. No, es que estoy preguntando a los que no estaban al inicio. Ah, ok, perdón. Iván Alberto. ¿No? Mira, faltaron varios, de, oh my God. José Alfredo Hueso, faltó. José Osvaldo Valle Mancilla, faltó. Jocelyn Angelina, faltó. Marnie Betzaita. ¿Faltó? Sandra Yanira, está acá, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, se conectó un momento. Sí, sí, aquí estoy. No, oh, ok. Aquí estoy. Oh, okay. I'm sorry. Bueno, los demás aquí todos presentes. Thank you very much. Muchas gracias por venir, no dejarme sola los Fridays. Pero solo por eso, premio, mañana no hay clases. No le cuenten a los demás para que se conecten hoy. Ok, bye bye. Have a good weekend. Que tengan un buen fin de semana. Bye bye. Bye bye. Bye. Thank you. Se cuiden mucho. Bye bye. A mimir. Bye. Nadie se quedó. Se ha dicho que se pueden quedar.